Spider Juan, gracias, gracias por acompañarnos. Semifinal de Winners, acá iniciamos con todo. Muy bien. Vamos a ver. Rapidito. Castigando Magneto, De muy buenas hechuras, no te muevas, le dice, maldito, ¿no ves? ¡Que te voy a matar! Inicia con todo. Ahí, pollo. Muy bien, aletargado, atorando, trabando a su rival. No dejándolo salir. No soltándolo hasta el momento y venciéndolo de manera estrepitosa, descomunal. Muy bueno el ataque por parte del mexicano. Y ahí está venciendo Magneto, lo deja vivo con un pixel nada más para rematarlo. Buenos movimientos. Y ahora Tormenta arriba. Tiene, vámonos, confirmación. Qué buena, Kochuga Kure también, sin dejarlo caer. 33 golpes sobre Tony Stark. Y ahora lo regala a Sentinel apoyo. Al menos uno, dos movimientos, excelente. 40% de sangre el que le roban ahí a Sentinela. Por cortesía de pollo, amigos. Así que veremos en la esquina del dolor. Lo tienen ahí el androide. No lo suelta, Jack. ¡Qué bárbaro! ¡Qué juego! El del argentino también. Para atacar con todo. Cañón de protones. No sirve. No queda expuesto Iron Man. Bien aprovechado. Se va Sentinela. Apenas hace el cambio. Reingresa Tony. Así lo vence. Acá Jack. Y está completamente solita Tormenta para definir. Muy bueno, el primer nivel 1. Gana el nivel 2. Y eso, confirma abajo, 3. Otros 3 hits. Ingresa ahora Silo como asistencia. Acá lo va a vencer. Hermosa combinación. Muy buen inicio para Jack 34. Acá Spider. Y consigue el primer punto a su favor. Ya. Seguimos, amigos. 1-0 arriba. Jack de Argentina. Buenos ataques. Invasivo lo que está consiguiendo. Acá. Jack. También pollo. Ninguno ataca. No se respetan. Llenando barras. Ahí está la estrategia del DHC. Como dice Spider Juan. Busca el cross-up. No lo logra Jack. Otra vez hacia abajo. Tampoco el factor. Muy bien. Cambio forzado. No. Buena barrida. Bueno, es el snap. No lo suelta. Arriba, abajo. Qué bien. Lo vence, pollo. Impresionante el movimiento. Y así recibe a Tormenta. Que por fin pudo responder. Aunque al final. Rápido se lo lleva otra vez arriba. Y ahí está. Descomunal el ataque por parte del mexicano. Mira, pollo. Mira, pollo por la espalda. Hazme tuya. Le dijo que. Aprovecha el mexicano y lo empata. Uno igual es rapidito. Muy bien. Tormenta y Magniro. Así inicia el tercer punto de la personal. Veremos de qué cuero salen más correas. Gracias a todos por acompañarnos. Muy bien. Cambio forzado para Tormenta. De Jack. Busca rapidito con mucha velocidad. Qué bien se ve esto. Pinta para bien la reta, Al máximo, se van a entregar con todo. Buena, ya lo levanta ahí Magneto. Cambio también para Silo. No puede atacar en estos momentos. Se lo quita de encima. Y veremos. Muy bien. Buena. Lo lleva por los aires. Creo que ahí se escucha. Dígame nada más si se escucha el sonido, por favor. Viene el Chopwave. Buena. Tempestad magnética. A distancia para apoyo que no soluciona. Otro. Buena. Responde con lo mismo. Y granizo para Tormenta. Y Jack 34 hace el propio cambio. Pollo que no se había visto Tormenta hasta el momento en la pelea. Y ahora sí. Viene nivel 1. Se lo aguanta levitando y llenando barra por ahí, Jack. Se escucha, gracias, gracias. Ya con eso. Arriba bien, el pollo. Bonito el cross-up que logró ahí. Mira nada más cómo le responde y vence a Magneto. Descomunal ataque para pollo, mi estimado Alberto. Muy bien. Este pollo se la sabe de todas a todas. De todas, todas, ahí por todos los ángulos. Vaya que sí. Muy bien. El granizo para Jack. Sigue atacando a distancia. Viene la lluvia de granizos que no fructifica. No sirve de nada.
Y se sigue andando. Muy bien, ahí está. Cayó tormenta para Jack. Y está cerca de vencer. No lo va a salvar nada, ni nadie. Absolutamente nada. Ahí a Jack 34 y va a retomar la ventaja. Pollo se va a ir al frente. 2-1, amigos. Ya le va a dar la vuelta. Muchas gracias. Ahí está, ya quedó. Ya quedó el sonido, Spider. Todo correcto, ahora sí. Muy bien. Vámonos. Cerca de vencer. ¿Pero quién? ¡Muy buena! ¡Es con todo pollo! Y comparten gol. Quiere ser frito. Muy bien. Quiere serlo con todo. Así es. Definitivamente tiene que regresar. Hay cambio forzado, rapidito. Y a ver qué es lo que nos puede mostrar también ahí como respuesta Jack, porque se vio superado, ¿no? Se vio muy superior en el primer punto y después se ha visto superado con demasiada y muy holgada diferencia para apoyo. Mira, ahí está el snap, papá. ¡Qué bien lo hizo! Con Magneto, con esto, está desequilibrando la red a su favor y está venciendo hasta el momento. Enrique Aguirre, gracias, retos muy buenos, gracias, hermano. Agradecido, muy bien, cambio forzado ahora para Magneto, no habrá snap, no había asistente para Pollo y va con todo ahora, granizo, muy bien, tempestad magnética, no sorprende, por ahí el que sí lo hace en estos momentos es Pollo y está venciendo, Kochuga Kure 4 abajo, no llega, eso es todo para Psylocke y Pollo se está enrachando acá, mi estimado Spider. Se está enrachando y no le está permitiendo regresar a Jack 34. El tercer punto está en la bolsa. Parece que será el 3-1, amigo. Y ahí está, confirmando Pollo. El 3-1 a su favor. Muy bien. Y sé cómo hacerle para que suene más. No te preocupes. Estoy en eso. Who will survive? Eddie Brook, gracias por ese poderoso like. Muy bien. A ver ahora, amigos, gracias a todos por echarse la vuelta con nosotros. Les pedimos de favor ese poderoso like, ¿no? Para nosotros un like es llegar a más hogares, ¿no? Es para que sus noticias aparezcan por ahí. Y los amigos en común puedan llegar también a nuestra comunidad. Los amigos de Marvel contra Capcom 2. Y poder sumar un poco más. Gracias a todos. De verdad, agradecidísimos. Vamos a ver, ya vence en lo que estábamos ahí con el speech. Vence Pollo, ¿no? Y ahora ambos guardan distancia, llenando un poco la barra. Pollo, vaya que está castigando, ¿eh? Acá Spider no quiere darle rienda suelta a Jack y quiere acabarlo cuanto antes. Va firme hasta el momento el mexicano. Muy buen juego, de verdad me tiene sorprendido Pollo con ese nivel. Vaya que sí. Va a ser muy interesante de pronto ver ahí un Cefi contra Pollo, ambos muy poderosos con MCP. Veremos entonces qué es lo que ejecuta acá Jake del argentino, qué bien lo hizo, no pudo levantar al final. A la tormenta del paisano se regaló Magneto. ¡Hazme tuya! Y aprovecha con todo el Kochuga Kure. Muy bien, define también tormenta. Con esto asegura al menos un personaje peligroso, ¿no? De Pollo a Calle y quiere vencer. Buen antiaéreo. Busca rápido la puerta para ejecutar y lograr vencer, aunque se la está complicando. Ahí, Jack 34 apoyo. Que quiere acabarlo. No se ve por dónde, ¿eh? No se ve. Ambos arriesgando. Cuidado que Pollo está remontando. Se está acercando. Siempre tuve el trauma de no dejar barras de poder sin gastar. Siempre hay un círculo de infierno dedicado a los que dejan un montón de barras sin usar. Sí, güey. Es el enigma del tercer milenio, ¿no? Saber en qué momento utilizar las barras. Los recursos. ¡Está el granizo para Pollo! Tiene dos personajes. Una asistencia le permitiría romperlo a Jack. Una asistencia más de Psylocke. Y la está buscando. Y se come rápido el slam ahí. Para Psylocke. La lanza de nuevo. Ahí el mexicano se aguanta. No puede vencer. Se cayó tormenta. Va a ingresar Psylocke azul para Pollo. 7 segundos en el reloj. Cerca de vencer.
Aguanta, Jack. No aprovecha, no arriesga nada el mexicano. Ahora sí lo hace, se lanza al frente, 2 segundos. ¡Un grab! ¡Les dio la vuelta! De último segundo. No, ¿qué pasó? El pollo practicando lo que le enseñé, dice Freddy Swallow. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, ahora sí, se escucha mucho mejor. El sonido está nítido, amigos. Pulcro en estos momentos, la imagen también. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy bien. ¿Cómo ves? Ahora sí, mi estimado Spider, todo listo. Híjole, costó, pero ahí está. Ahí va, venga. Match point para Pollo, que quiere final de Winners. Y respondiendo hasta el momento, siendo la gran revelación, la cenicienta del torneo acá, el mexicano lo levanta y qué bien ejecuta el cross-up ahí, prácticamente buscando el snap, pero no pudo, no lo permitió. Heck tampoco tenía recursos y manera de contrarrestar a su rival. Granizo para Tormenta. Otra vez, come on, le dice, acércate. No puede. Vámonos. Lanza el nivel 1. Se aguanta un poco Pollo. Lanza el Magnetic Tempest. Le sirve la tempestad magnética. Y está aguantando Pollo. No arriesga. Recién consigue el air grab ahí. Jack lanza otra vez el Tempest. No funciona. Otra vez eliminado por parte de Jack. De nuevo el Tempest y el granizo. No sirve. Mucha distancia, mucho soneo para Pollo. En estos momentos hay cambio. Ahora sí ingresa Tormenta y puede hacerlo. Y está ejecutando el granizo. Lo venció en velocidad. Casi conseguía el snap también ahí sobre Psylocke. Lo está ejecutando en estos momentos. Lo venció. Va a ser victoria para Pollo y estará en la final de Winners. Spider Juan, 5 a 1 sobre Jack 34. Muy bien. Ahí muy poderoso Pollo. Y me comentan que sigue León Peruvian contra Cefi, la otra semifinal de Winners. De Winners, muy bien. Muy bien. Marvel Warrior inicia con Sentinela Cable y Capitán Comando. Por su parte, Sentinela Cable y Capitán Comando también para León Peruvian. Ambos inician con un Mirror Match. Así que veremos qué es lo que nos muestra. Muy bien. Vamos a ver. Comunal. Ahí están, muchachos. Digan, por favor, si se mira bien. Confirmen. Gracias, Valleto Carmona. Con todo, Cable 1. Busca intempestivamente por ahí. León Peruvian no le resulta la jugada. Y ataca. A ver, latigazo, sí. ¡Qué buena! Con todo, mucho mejor, dice Guadarrama. Bueno, muchachos, así va a ser. ¿Qué te parece, Spider? Claro. Hay que ir agregando a los otros amigos que... Dile nada más a ellos que me agreguen, porfa, y yo con mucho gusto. Primer punto para León Peruvian, de manera destructiva, acaba con Marvel Warrior, 1-0. ¿Cómo viste el primer punto para León Peruvian, Alberto? Oh, aplastante de parte de León Peruvian, la tiene ya bien hecha, y creo que, si mal no recuerdo, no es la mejor que tiene el León. Creo que todavía utiliza Tormenta y Amazon. Muy bien. Vamos a ver entonces, qué bien. Todo sobre Cable y Centinela para León Peruvian, que tiene en color negro a su Centinela. Spider Juan, acompañándonos, amigos, esta noche. Muchísimas gracias. Asistencia para Cable. Buen DP. El de Marvel Warrior ahí ataca por zona. Ambos levitando en estos momentos en el suelo. Las asistencias, ninguno impacta. Muy bien. Lanza el ataque 1, lanza 2. Aprovecha con todo Marvel Warrior. Ingresa Cable. Qué bien, lo lleva hacia el aire también.
Un Eric Chagui en el aire, air throw hermoso para León Peruvian, lanza level 1 por la espalda, va a castigar ¿quién? Lo hizo Centinela. Le sale el recurso a León Peruvian, acá define sobre Tormenta, dos hits nada más, pudo haber hecho mucho más. Saludos, Saúl Rivera, gracias hermano, buenas noches. Otra más, ingresa cable, cambio forzado, todo sobre Centinela, cerca de vencer, muy bien, cae Tormenta para Mabel Warrior. Y está cerca de vencer acá el player 2 y conseguir su segundo punto. Pero de una se lleva a dos. De un movimiento, Mabel Warrior con cable. Ese latigazo con el láser vence a los dos personajes de León Peruvian. Y esto se está poniendo sabroso. Spider, eso, le regaló. Le regresó una cuchara de su propia medicina. León define a su favor esto. Y está cerca de vencer. Cerca del segundo punto está León Peruvian. Y cuidadito, que se está gestando una diferencia complicada de vencer para Mabel Warrior. Alberto, para León. Muy bien, a ver qué es lo que sucede. Buena reta, dice. Gracias a Manuel Quesada por las estrellitas. Gracias, viejo. Gracias por el aporte. A ver, continuamos entonces. Mabel Warrior persiste con cable, Tormenta y Centinela. Por su parte sale Tormenta. El roster para León e ingresa a comando. Bien, asiste con todo Tormenta, consiguiendo el level 1 por ahí. Mabel otra vez, buena defensa para el player 1, el peruano, amigos. Lo lleva al frente, afuera, cerca de definir. Cambio, asiste Capitán Comando. Le gana en el salto el centinela de Mabel, que sigue en el aire. Y sí, elimina el level 1 ahí para León. Otra vez en la esquina. No ha habido muchos snaps en el a lo largo del torneo. Ni trabas Spider. Pero se han visto muy buenos combos. Muy buenas combinaciones. Y dominio, ¿no? Con los personajes que manejan estos jugadores. Y los snaps normalmente vienen de parte de Tormenta y Magneto. Pero sí, también estos personajes los pueden hacer un poquito más lentos, atacan más a distancia, pero sí, son muy poderosos a la hora del ataque. Y los otros son más rápidos, por eso se hacen los snaps más fáciles. Muy bien, vence entonces, ahí está, mira, de lo que estábamos hablando, precisamente al cable de Mabel Warrior, el primer snap. Lo estábamos diciendo cuando sucedió ahí Spider, y con eso León Peruvian parece que va a conseguir el tercer punto. ¡Qué bueno! El snap para León Peruvian y darle vuelta. Es especialista en esos movimientos. Lo recuerdo bien en la liga de Mid y Lows con Psylocke ejecutando esos snaps. Sí, me llegó a hacer. Contra mí llegó a hacerme como 3 snaps. Ahí está. Y logró darme la vuelta. 3-0 y comando. ¿Cómo ves a León Peruvian? Yo lo veo fortísimo. Y la verdad no tiene ganas de regalar nada, Spider. No, León lo que va a querer es asegurar un aplastante ahí 5-0 de ser posible. Pero esperemos que Mabel Warrior no se deje. Vamos a ver. Muy bien. Lanza el ataque. Otra vez, Tormenta. No puede en estos momentos. Qué velocidad la que está jugando. Y utilizando con Tormenta acá Mabel, ¿eh? Muy bien. Mabel Warrior, muchachos, cambio para cable. No puede levantar a la veneca. El golpe level 1. Y no tiene más recursos. Si no, lo hubiese prolongado definitivamente León ahí. Se regaló Tormenta y no lo aprovecha tampoco el player 2. Vamos con todo. TP. Toda muy buena la asistencia por parte de cable para León Peruvian. A ver ahora. A ver, no hay overhead, tampoco el soneo que lanza el propio cable del player 2. Ahora sí, lanza la granada. Mabel Warrior, insistente arriba, No regala. Ahí está, qué bien lo bajó comando, increíble. Cómo complementa o aguarda toda la pantalla ahí. Uno, vienen dos, vienen tres. Y lanza 4, aunque con 3 fueron suficientes, lo dejó con un pixel. Responde con la misma vaina Mabel Warrior. ¿Y quién va a vencer primero? Es el player 1, muy buena. 71 golpes, ingresa Centinela. Quedan vivos.
ambos androides ahí para los jugadores. Cerca de vencer está, claro, León Peruvian, 4-0. ¿Qué juego el que estamos trayendo? Zoro-Kizaru. Kizaru, ok, Zoro-Kizaru, muy bien. ¿Contra Sefi? Contra Jack34. Sí, el Jack34 de Argentina. Muy bien. Será entonces México y Argentina. Ya pasó sobre Escanor de México ahí. Jack34, a ver qué es lo que puede hacer ahora. Jack contra Pollo, que se vio firme y fuerte. Casi le hacía alguna faena por ahí su rival en ronda 1, pero contrarrestó bien, adaptó. Y en lo último, bien dijiste, ¿no? Lanzó su mejor tercia y con eso definió. 5-3 venció, si mal no recuerdo, Pollo en ronda 1. A ver ahora, ahí contra Danco de Perú. Fue su rival, 5-3 fue el marcador. Acá, León Peruvian, como siempre, castigando y convenciendo, ¿eh? A propios de extraños. Queriendo llegar contra Sefichame en la semifinal de Winners. Bien por ambos. Muy buena, arriba consigue. Eso, nivel 1 para Tormenta. Otro más. Bueno, el ataque. No se lo comió. El que sí fue Centinela. No pudo castigar más. De todas maneras, por la espalda ejecuta León. Con esto, parece que es suficiente. Se lo guardó. Ahí. Spider, ¿cómo ves? Ya está, ya lo tiene, güey. Con uno fue suficiente para que cayera el cable de Mabel. Va a ser victoria. Todavía tiene esperanzas, ¿eh? A ver si puede. Tiene. ¡Vámonos! ¡Ataque doble! ¡5-0! León. Descomunal. El castigo que le mete a sus rivales. A su rival, perdón. Mabel Warrior. Y bueno, es todo entonces para Mabel Warrior hasta el momento. Muy bien, continuamos e iniciamos. México y Perú en estos momentos disfrutándose la gloria. Félix Danco y Pollo. Todo a 5, recuerde. Muy bien. Queremos que somos un paisano, dice. Gracias a ustedes, Marcos, por acompañarnos. Disculpa, ¿no? También de repente por la imagen, sin embargo, son cosas que suceden cuando tengo eventos en vivo, amigos. Es sencillo de entender, de captar también. Muy buena. Excelente. Bueno, el ataque. A ver, cerca de vencer, hasta el momento Pollo a Danco, lo está haciendo de muy buena manera, Alberto, definiendo prácticamente el mexicano en este momento y jugando con una bestialidad, una velocidad superlativa, fuertísima. Sí, también Marco Luque. Alberto. No, lo que pasa es que una vez más consideramos los mejores 8 tops, pero sí, ellos están, son nuestros amigos aquí del Marvel Super Capcom 2 en el online. Permíteme sí, tantito. Mira nada más traba. Mira nada más la traba que hizo con Iron Man ahí. Pollo espectacular. Recibiendo también. Y cuidado, en Perfect puede vencer. Es impresionante el nivel de este mexicano. Es increíble lo que está demostrando Pollo, amigos.
espectacular nivel, se va Tormenta sin meter las manos. Increíble, qué manera. Atacando soberbio Pollo, demostrando alto nivel. Lanza nivel 1 y Tibun zafa a Centinela, que no lo va a hacer por mucho tiempo. ¡Qué buen ataque! ¡Triple! ¡Vámonos! Impresionante el segundo punto para Pollo. ¡Güey! ¡Acompañarlo! Continuamos, Danco. Hasta el momento cayendo contra Pollo. Muy bien. A ver, Tibun, Tormenta y Magneto persiste entonces con su tercia. Hasta el momento, Félix, que no hay respuesta. Ya lo tiene Centinela para Zoro Kizaru. Vaya nivel que está mostrando en estos momentos Pollo. De verdad, no lo encuentra. No hay manera hasta el momento de descifrar ese ataque para Danco. Alberto. No, muy complicado ahorita. Los únicos que le alcanzo a ver que le puedan llegar es el amigo Zeffi, que también está en gran forma, y los mejores del mundo, hay que ser sinceros, él está hasta muy potente. Muy bien. A ver, Félix, busca regresar. Ya lo encuentra también por ahí. Te amo mucho más, chiquitita. Gracias por acompañarnos ahí. A Brisa María preciosa. ¡Mua! Besote. Overhead busca Tormenta. ¡Qué buena! Aprovecha el cambio de Iron Man. Fue en Reset el que logra ahí. Y define sobre Tony Stark ahí para vencerlo. Apoyo. Sorpresivo en el aire. Ahora el mexicano busca el granizo. Lo encuentra. Otra vez el factor. Eso. Otro nivel 1. Es por abajo. Muy bien. Combo complementa el combo, lo lleva arriba, confirma de manera espectacular, otra vez ahí Tormenta la lleva al suelo, le cambia la guardia, busca rápido Tibun responder, no puede hacerlo Félix Danco, se va también Tibun, y es turno de Magneto, el último, así lo recibe Tormenta con uno, son dos, y listo, 3-0, qué manera de atacar, se ha visto muy fuerte hasta el momento ahí. Pollo, a ver si Danco puede responder por fin. Lanza la barrida, sí, ahí está. Logra entrarle a Tormenta. De Pollo no la va a soltar, excelente. El infinito de Magneto hasta el momento, aprovechándolo de buena manera Danco. Y ya está. Nos despide a Tormenta. Bien, buen inicio. Ahora quedó expuesto acá. No, otro overhead para Magneto. Busca repetirlo y lo encuentra. Excelente barrida, cambio de guardia. Hace el cambio por Centinela. Acá Pollo y por fin se está viendo algo por parte de Danco. Una respuesta que necesitaba cuanto antes, dada la velocidad con la que estaba atacando hasta el momento Pollo. Cerca de caer el mexicano. Lanza rápido los nivel 1. Ingresa Tormenta. Muy bien, con 21 granizos. Impactado sobre el androide ahí, que hace el salto largo. El cambio de guardia no lo logra. Ahora sí Tibun acaba con Centinela con ese castigo frontal en asistencia. Y va a caer. Se los digo, va a ser el primer punto para Danco. Excelente, excelente resolución. Cómo responde y se mete en la... Magneto, Tormenta y Tibun contra Magneto, Tormenta y Psylocke. Que hay cambio en el roster del mexicano Alberto. Sí, una vez más, mira, un snapback, que es lo que les estaba diciendo. ¡La atoró! Sí, sí. Un snap, otra vez. Es un snap. Aprovechando entonces el snap ahí de Danco, inicia fuerte el peruano, amigos. Rápido busca el segundo punto, que bien responde sobre Pollo. Vaya manera de atacar para Danco, meterse de lleno a la pelea y responder de buena manera. ¡Qué nivel! ¡Vámonos! A ver ahora. Busca el cambio de guardia. ¡Oh! ¡Qué bien lo retiene! Ahora sí, Joshua Tsuyoshi. Gracias, amigos. Desde México. Atentamente el Mayate, dice, güey. Mayate Kakino. Muchas gracias, Joshua. Fuerte abrazo, hermano. Tres barras de poder contra una. Se ve fuerte hasta el momento, Danco. Ya lo lleva al suelo y le cambia la guardia. Y ahora el castigo es por doble.
¡Qué bien lo hace Pollo para darle vuelta a esto! Se va Magneto entre Arquijara, gracias. Muy bien. Espectacular regreso para Pollo. Se mete a la pelea con esto. Y la velocidad de Tormenta será aprovechada por parte de Danko. Con la persistencia y los overheads de Magneto para Pollo. Vamos a ver qué impacta primero. La velocidad o el overhead. Lanza el soneo. Ahí Danko. No hay nada. Aguanta bien. Puro salto largo. Levita ahí Magneto. Ninguno. Todos los dos se respetan. Ninguno arriesga hasta el momento. Ingresa Tibun. Arriba otra vez Tormenta. Busca rápido Danko. Otra vez lanza nivel 1. Sigue robando sangre a distancia hasta el momento. No lo puede levantar. No hay overhead. No hay nada en estos momentos. Muy bien. Granizo. Así le está robando la sangre Danko al mexicano. Apoyo. Que ya responde. Buena. Cambio forzado. Ingresa Tibun. Y era lo que necesitaba. 5 segunditos ahí. Pollo para buscar algo, ¿no? ¿Qué hace el cambio? Danko. Se le regala. No, ahí está. Muy bien. Lo hace. ¿De qué manera? Y sigue. Ataca de frente. Muy bien. Llegó el overhead para Magneto. La oportunidad de Pollo. ¿Cuánta sangre quitó esa vaina? No es suficiente. Se va Magneto. Sí, van 3-1. Van 3-1. Otra vez el granizo. Van 3-1, amigos. Yo lo sé. Eso. Otra más. Puede regresar Pollo y conseguir el cuarto punto a su favor. Muy bien. Qué comeback por parte del mexicano. Se va arriba con los pichones. Y nada. Ni nadie. Ni Tibún. Ni nada va a llegar. Qué asquerosa la manera de vencer. Pero corriendo también se gana. Sí. Va a finiquitar la obra. Acá el mexicano. No, no guarda nada. No escatima en recursos. Y busca no perdonar. Vamos a ver. ¿Qué tal Ángel Antonio Álvarez? Gracias Argenis. Muchas gracias muchachos. Ahorita vamos a intentar solucionar. O le repito. Lo del sonido. Buenos ataques. Tienen Cefichán y Cachorro. Bien. Y Cachorro Spider, ¿cómo ves la reta siguiente? Yo no lo conozco a Cachorro, güey. Sí, Cachorro ahí, discípulo de Pollo. Y Cefichán, pues ya un viejo conocido de nosotros, campeón de varias ligas, de una liga Lopes, perdón. Pero Cachorro hace su debut con nosotros en las ligas y se aproxima un buen encuentro. Así es, vamos a ver qué es lo que ejecuta hasta el momento. Danko sigue vivo, Va a vender cara la derrota definitivamente acá nuestro amigo Inca. Lo sujeta. Vámonos Pollo. Ahí está atorado en la esquina del dolor. Toda la lluvia de golpes que le mete para vencer a Tormenta y sigue castigando. Increíble, ¿no? Le regresa Dan con la faena. El favorcito. Ingresa Psylocke para el mexicano. ¡Oh, Chogakure! ¡Qué buen antiaéreo! Y ahora el Chogwey para confirmar. Dejándolo a tiro de gracia. Y la voltereta por parte de Pollo fue impresionante. 5-1. Sentinela y Magneto ahí, algo diferente, está bastante bien. Muy bien, vamos a ver entonces si habrá felicidad o desgracia, pero de qué lado habrá, pero de qué lado, esa es la gran pregunta, la incógnita de esto. Iniciando fuerte entonces acá León con todo, qué bien utiliza Sentinela, acá el peruano atora Magneto para Cefi y ataca a distancia, excelente. El movimiento, el granizo, sí, es suficiente, claro. Qué buen chip damage el que consigue. Y cuidado que se puso loco León Peruvian de inicio, Spider. Y bastante bien ahí de parte de León. Mis respetos. No le tiene mucho miedo a Cefi, a pesar de que es de los favoritos. Y le
León también, considero que también es de los favoritos para ganar esta liga. Así es, vamos a ver entonces, estamos jugando desde la plataforma de la PlayStation Network, amigos. Sí, PlayStation 3 para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, bonita noche. Marvel contra Capcom 3, disfrútela junto con nosotros. Gracias a todos. Veremos. Está queriendo regresar Sefichan, se ve difícil con dos personajes, complicado, sabiendo que León Peruvian tiene dos asistencias disponibles, ¿no? Lanza el granizo, se resiste, queda positivo ahí, Sefichan lo va a aprovechar, lo lleva al suelo a León Peruvian con su tormenta que responde con granizo. Mauro José Hernández, muchas gracias. Bienvenido, hermano, buenas noches. Eso, granizo, de zona, a nada, está León Peruvian de sumar su primer punto. Muchísimas, muchísimas gracias. Somos los amigos de Marvel contra Capcom 2. ¿A poco hay más? Lanza granizo. Ingresa comando y cuidado. Estos errores son los que le pueden costar a León. Mira, lo está consiguiendo Sefichan. Le volteó la guardia tres ocasiones. Y le metió dos resets ahí para vencerlo al capitán comando. ¡Qué manera de atacar para Sefichan! No va a ser suficiente. Por un momento pensé y soñé en el comeback del boliviano. Así es, a lo largo de un mes hay contenido. Esa es la situación. Bueno, vamos a ver. Snap, no, no hubo, no pudo aplicarlo. Buena barrida. Asistencia de Psylocke, cerca de vencerlo el capitán comando. No metió ni las manos León ahí. ¿Cómo ves? Buen inicio para Sefi. Spider. Sefi anda con todo, trae el ojo rojo como le decimos. Anda enojado. Mira, está enojado, vaya. Está enojado. Vaya que y sí. Le podría sacar el perfect, ¿eh? Le podría sacar el perfect. Sí, le va a sacar. ¡No! No pudo al final. Lo sujetó por fin ahí, Centinela. Apenas un grab es lo que va a conseguir León Peruvian. Ya lo trajo. Sefichan está loco, muchachos. ¡Qué regreso! ¡Qué manera de empatar! ¡Qué forma! ¡Qué plasticidad para regresar y definir sobre su rival! ¡Uno iguales! Vale. ¿Pero qué es esto? ¿Qué sucede? Complicado, ¿eh? Complicadísimo. Buena, desde abajo inicia. Rápido el cambio forzado, como la atrapa Psylocke. Y no pudo prolongar su ataque León, pero muy bien, le salió la jugada de inicio. No completa, pero sí contrarrestó a su rival. Y ahora se lanza Tormenta, bueno el DP para Psylocke. Lo lanza de nuevo León. Una vez más, ambos responden con lo mismo. Cross up ahora para Sefi. Lanza su Tormenta con granizo nivel 1. En el aire, levitando, responde con tres patadas León, rapidito. Lo propio para Sefichan, que levanta a su rival, 9 hits. Muy bien, nivel 1. Tempestad magnética y granizo. Se contrarrestan ambos. Comparten golpes. Muy bien. Asiste, qué bien. Ahora León está hasta el momento dominando a Sefichan, mostrando mejores adeptos en este Mirror Match. Entre ambos jugadores, eso, otra patada en el aire. Y estuvo cerca de voltearle guardia ahí a Magneto. Ahora de levantarlo. Eldor, muchas gracias, hermano. Granizo sobre Magneto, que tiene prácticamente tres barras de poder el boliviano ahí a su favor disponibles. No sé si pueda. Otro más. Bien. Vámonos. Ahí está Magneto. Definiendo a su favor, atorando a Tormenta. Bien para Sefichan, no la pierde al final. Y aprovecha el error León Peruvian para eliminar a su rival. Muy bien, vámonos. Eso, Kochuga Kure. Cuidado, cuidado que está regresando Sefi. Va a terminar con el match el que gane de esta contra el Pollo. Muy bien, entonces se verá la final de Winners y esperará al finalista nada más. 2-1 León Peruvian. Bambalinas en estos momentos, pero que están presentes en transmisión, siguiéndonos el propio Jinza Otome hasta Ensenada. Ahí, ahí está, mira el snap de inicio. Con esto lo rompe Sefichan y ya inicia con todo el ataque de Magneto. Ya vence a Psylocke. Cuidado que Sefi parece que lo va a empatar rapidito. Lo está perdiendo. Y León Peruvian
no contrarresta y creo que va a perder. A Tormenta ya mejor se quedó parado. Ahí, Spider, viene Magneto, el último en el orden, rapidito en 15 segundos, lo está reventando. Sefi, cambio, buena, cambio forzado, ingresa Tormenta. Luis Marvel no está participando. Luis Marvel es más jugador mid y low. ¡Ah! Le aprovecha la jugada, saca a Tormenta y se queda con Psylocke. Cucharada de su propia medicina para el boliviano, dice acá León Peruvian, y cuidado que con Magneto puede conseguirlo. Ya está Sefichan definiendo. Amigos, esto estará empatado a 2 en cualquier momento. 2-2. Una vironga acá a Urbi. Ese Magneto es bien trabador, dice Javier Alejandro Vega. Sí, güey, definitivamente. Muchísimas gracias a todos. Continuamos y el inicio es prometedor para León Peruvian, otra vez iniciando con todo y castigando. La levantó a Psylocke, no la va a soltar. Otro snap para León ahí, mi estimado Spider. Buen ataque y León Peruvian atacando con todo. Muy bien, caile platas, caile güey. A ver ahora, Chopways, claro, Magnetic Chopway, 8 barras, perdón, 8 hits, lo tiene atorado en la esquina del dolor, a Tormenta no puede levantarla, no hubo cambio de guardia, de todas maneras León Peruvian está convertido en una mismísima bestia y le aplicó un segundo snap en la reta y con eso León Peruvian se puso sotana, definió con todo, qué manera. Nos organizamos para trabajar así, en conjunto y terminarla como tal. Inicio para quién, es para Sefi, arriesgó de más y le salió, y la trabó a Psylocke, y se va, rapidito, con un snap, muy bien, el que quede campeón va contra mí, sí, ok, yo lo voy a reventar al manco que gane, 10 hits, se zafa rápido, Tormenta, buscó el cambio de guardia, mira viejo, me das, te doy, así es como se están metiendo este par de caquinos, ahí, Spider, cómo se contrarrestan, hermano. Cómo se atacan, cómo se definen y cómo se hacen pedazos el uno con el otro, Le está propinando lo mismo que se vio en el punto anterior. Ahora se ficham a León. ¡No pudo jamás! ¡Qué impresionante el dominio! Un error y te define la reta. Esto es así de simple. El más mínimo error. Muy bien. Ahí está la historia entonces de Spider. 3-3, amigos, continuamos. A ver quién mete la primera patada. Fue León Peruvia. Así de simple. Ya responde Sefi, cambio forzado. Viene el snap, viene el snap. No, no pudo, no lo levantó. No lo aprovechó, lo perdió. Y ahora sí, esto se va a ver un poquito más parejo. Los primeros segundos son los claves, tal parece, en los puntos entre estos dos. Se equivocó León. Regaló a Psylocke. Rápido aprovecha el movimiento también Sefichan, perdón, y define. Se equivocó asquerosamente. Y ahí va. 9 hits. Cuidado que Sefi va por el match point. Buena barrida. 6 hits. No lo pierde. Eso. Asistencia de Psylocke. Bien aprovechada. 6 hits. Confirma. Le restan 5 barras de poder. Rápido León busca responder con una, no le ejecuta, no sirve para nada. Y ahí está Magneto haciendo de las suyas en la esquina. Vámonos, tempestad magnética, granizo. Y listo, 4-3. Muy, muy buen arranque de locura, de histeria. ¿Cómo ves hasta el momento, Spider? Muy bien. Ahí está, mira, el golpe. No llegó para León Peruvian. Acá puede acabarlo, se fichaba, amigos. Y ser el segundo finalista de Winners del torneo. Y con eso, con eso podría ponerse a muy, muy buena, muy buen perfil contra Pollo, que ya está esperando rival. No hay snap. Overhead tampoco. Arriba sujeta bien Magneto, define. Confirma con otro ataque a distancia, nada más una zona. No ejecuta, no sirve. Esperando a ambos la oportunidad, la aprovecha primero León. Voltea la guardia en dos ocasiones, hay Reset, pero no prolonga su ataque.
aguanta ahora. Tormenta para Sefi, tiene tres poderes y ya quema uno. Castiga a Psylocke. Viene la asistencia para León Peruvian. De nuevo, repite la dosis. Y ahora sí, hay cambio por Tormenta. De nuevo dándose. Los dos buscando a su rival. Muy bien. Eso. Vámonos. Eso es. Muy bien. Definiendo hasta el momento. Vendiendo cara a la derrota a León Peruvian, amigos. Y hasta el momento prolongando esto. Ha sido la mejor reta, sin duda alguna, del torneo. En lo que va del mismo Spider. Muy bien. Sí, muy pareja. Ahí está, mira. Ya venció a la propia Tormenta de León. Y ahí busca rápido vencer a Psylocke. León no pudo. ¡Eso es! Lo lleva al otro lado del stage ahí, Sefichan. Cuidado que con los dos personajes y la lluvia, el spameo de Striker pudo haber conseguido más. Sefichan lo va a llevar a la esquina y ahí va a regresar. No, va a recibir a Psylocke. Le volteó la guardia a León. Se va a empatar esto, muchachos. Ya llenó la barra, cuidado, arriesgando demasiado con ese bajo C. Ahí Sefichan no pudo, el 2H, listo, victoria para León Peruvian. ¡Cuatro iguales! Sefichan o León Peruvian, hagan sus apuestas, se golpean rápido, ejecutan el mismo movimiento, buscan desde el inicio hacer la diferencia, no pudo ninguno. Y ahora, saltos cortos, el golpe fuerte de ambos, buscando entrar, romper la defensa de su rival, busca el cross-up, ahí ninguno puede hasta el momento castigar, se aguantan, arriesgando todo por el todo, qué bien, ahora sí, el que desequilibró esto fue Sefichan, y de un movimiento venció a Magneto, y se ve complicado el panorama ahora ya para León Peruvian, con esa tormenta trabada en la esquina, asqueroso y cochino el movimiento para Sefichan, responde por fin León Peruvian, y busca resolver, busca responder. Puede hacerlo todavía. Viene el Shockwave para ganar distancia, Sefichan. Para replantear el ataque contra su rival. Y ahí está aprovechándolo, por supuesto. En lo que hacía una y otra cosa. Logró distancia e impactó. Y a nada está de caer Tormenta. Y viene el granizo. Y sigue robándole de manera directa. Sangre ahora a León Peruvian. Por su parte era indirecta con esos robos de sangre, otra vez de manera indirecta, quitando sangre Sefichan, con defensa todavía León Peruvian, pero cerca del chip damage el player 1, el boliviano, que quiere final de winners, arriba se atacan, otro granizo muy difícil lo que tiene todavía por recorrer, León Peruvian, ya ambos están llenando la barra acá Spider, ahí se va a ir Tormenta, hay cambio, muy bien, llega Psylocke. Podrá contrarrestar, podrá hacer algo acá León Peruvian. Se ve difícil, por supuesto, contra Tormenta. Un panorama atroz el que tiene al frente León. Doble barrida. Abajo impacta Sefichan. Responde arriba ahora a volar. Muy bien. Busca impactar. Lo hizo. Otra vez con cuatro hits directos. Vámonos. Cayó Psylocke en el movimiento también. Impacta León y vence a Tormenta, pero esto está dificilísimo. Ahí está, doble patada, se acabó. El segundo finalista es Sefichan y él se queda en la sala. Spider. Ya nada más a esperar. Spider Juan, gracias, gracias por acompañarnos. Semifinal de Winners, acá iniciamos con todo. Muy bien. Vamos a ver. Rapidito. Castigando Magneto, De muy buenas hechuras, no te muevas, le dice. Maldito, ¿no ves? ¡Que te voy a matar! Inicia con todo. Ahí Pollo, muy bien. Aletargado, atorando, trabando a su rival, no dejándolo salir, no soltándolo hasta el momento y venciéndolo de manera estrepitosa, descomunal. Muy bueno el ataque por parte del mexicano. Y ahí está venciendo Magneto, lo deja vivo con un pixel nada más para rematarlo. Buenos movimientos. Y ahora Tormenta arriba. Tiene, vámonos, confirmación.
Qué buena, Kochuga Kure también, sin dejarlo caer. 33 golpes sobre Tony Stark. Y ahora lo regala a Sentinel Apoyo. Al menos uno, dos movimientos. Excelente. 40% de sangre el que le roban ahí a Sentinela. Por cortesía de Pollo, amigos. Así que veremos en la esquina del dolor. Lo tienen ahí el androide. No lo suelta, Jack. ¡Qué bárbaro! ¡Qué juego! El del argentino también. Para atacar con todo. Cañón de protones. No sirve. No queda expuesto Iron Man. Bien aprovechado. Se va Sentinela. Apenas hace el cambio. Reingresa Tony. Así lo vence. Acá Jack. Y está completamente solita Tormenta para definir. Muy bueno, el primer nivel 1, gana el nivel 2 y eso confirma abajo 3, otros 3 hits. Ingresa ahora Silo como asistencia, acá lo va a vencer. Hermosa combinación, muy buen inicio para Jack 34. Acá Spider y consigue el primer punto a su favor. Ya. Seguimos, amigos. 1-0 arriba. Jack de Argentina. Buenos ataques. Invasivo lo que está consiguiendo acá. Jack. También Pollo. Ninguno ataca. No se respetan. Llenando barras. Ahí está la estrategia del DHC. Como dice Spider Juan. Busca el cross-up. No lo logra Jack. Otra vez hacia abajo. Tampoco el factor. Muy bien. Cambio forzado. No. Buena barrida. Bueno, es el snap. No lo suelta. Arriba, abajo. Qué bien. Lo vence Pollo. Impresionante el movimiento. Y así recibe a Tormenta. Que por fin pudo responder. Aunque al final rápido se lo lleva otra vez arriba. Y ahí está. Descomunal el ataque por parte del mexicano. Mira Pollo. Mira Pollo por la espalda. Hazme tuya. Le dijo que... Aprovecha el mexicano y lo empata. Uno igual es rapidito. Muy bien. Tormenta y Magneto. Así inicia el tercer punto de la personal. Veremos de qué cuero salen más correas. Gracias a todos por acompañarnos. Muy bien. Cambio forzado para Tormenta. De Jack. Busca rapidito con mucha velocidad. Qué bien se ve esto. Pinta para bien la reta, ¿eh? Al máximo, se van a entregar con todo. Buena, ya lo levanta ahí Magneto. Cambio también para Silo. No puede atacar en estos momentos. Se lo quita de encima. Y veremos. Muy bien. Buena. Lo lleva por los aires. Creo que ahí se escucha. Dígame nada más si se escucha el sonido, por favor. Viene el Chopwave. Buena. Tempestad magnética. A distancia para Pollo que no soluciona. Otro. Buena. Responde con lo mismo. Y granizo para Tormenta. Y Jack 34 hace el propio cambio. Pollo que no se había visto Tormenta hasta el momento en la pelea. Y ahora sí. Viene nivel 1. Se lo aguanta levitando y llenando barra por ahí, Jack. Se escucha, gracias, gracias. Ya con eso. Arriba viene un Pollo. Bonito el cross-up que logró ahí. Mira nada más cómo le responde y vence a Magneto. Descomunal ataque para Pollo, mi estimado Alberto. Muy bien. Este Pollo se la sabe de todas a todas. ¿Eh? De todas, todas, ahí ¿eh? Por todos los ángulos. Vaya que sí. Muy bien. El granizo para Jack. Sigue atacando a distancia. Viene la lluvia de granizos que no fructifica. No sirve de nada. Y se sigue andando. Muy bien, ahí está. Cayó Tormenta para Jack. Y está cerca de vencer. No lo va a salvar nada, ni nadie. Absolutamente nada. Ahí a Jack 34 y va a retomar la ventaja. Pollo se va a ir al frente 2-1, amigos. Ya le va a dar la vuelta. Muchas gracias. Ahí está, ya quedó. Ya quedó el sonido, Spider. Todo correcto, ahora sí. Muy bien. Vámonos. Cerca de vencer. ¿Pero quién? ¡Muy buena! ¡Es con todo Pollo! Y comparten gol. Quiere ser frito. Muy bien. Quiere serlo con todo. Así es. Definitivamente tiene que regresar. Hay cambio forzado rapidito.
Y a ver qué es lo que nos puede mostrar también ahí como respuesta Jack, porque se vio superado, ¿no? Se vio muy superior en el primer punto y después se ha visto superado con demasiada y muy holgada diferencia para Pollo. Mira, ahí está el snap, papá. ¡Qué bien lo hizo! Con Magneto, con esto, está desequilibrando la red a su favor. Y está venciendo hasta el momento Enrique Aguirre. Gracias, retos muy buenos. Gracias, hermano. Agradecido. Muy bien, cambio forzado ahora para Magneto. No habrá snap. No había asistente para Pollo. Y va con todo ahora. Granizo. Muy bien. Tempestad magnética. No sorprende. Por ahí el que sí lo hace en estos momentos es Pollo. Y está venciendo. Kochuga Kure 4 abajo. No llega. Eso es. Es todo para Psylocke. Y Pollo se está enrachando acá, mi estimado Spider. Se está enrachando y no le está permitiendo regresar a Jack 34. El tercer punto está en la bolsa. Parece que será el 3 a 1, amigo. Y ahí está, confirmando Pollo. El 3 a 1 a su favor. Muy bien. Y sé cómo hacerle para que suene más. No te preocupes. Estoy en eso. Who will survive? Eddie Brook, gracias por ese poderoso like. Muy bien. A ver ahora, amigos. Gracias a todos por echarse la vuelta con nosotros. Les pedimos de favor ese poderoso like, ¿no? Para nosotros, un like es llegar a más hogares, ¿no? Es para que sus noticias aparezcan por ahí. Y los amigos en común puedan llegar también a nuestra comunidad, los amigos de Marvel contra Capcom 2, y poder sumar un poco más. Gracias a todos, de verdad, agradecidísimos. Vamos a ver, ya vence en lo que estábamos ahí con el speech, vence Pollo, ¿no? Y ahora ambos guardan distancia, llenando un poco la barra. Pollo, vaya que está castigando, ¿eh? Acá Spider no quiere darle rienda suelta a Jack. Y quiere acabarlo cuanto antes. Va firme hasta el momento el mexicano. Muy buen juego. De verdad me tiene sorprendido Pollo con ese nivel. Vaya que sí. Va a ser muy interesante de pronto ver ahí un Sefi contra Pollo. Ambos muy poderosos con MSP. Veremos entonces qué es lo que ejecuta acá Jake del argentino. Qué bien lo hizo. No pudo levantar al final a la tormenta del paisano. Se regaló Magneto. ¡Hazme tuya! Y aprovecha con todo el Kochuga Kure. Muy bien, define también tormenta. Con esto asegura al menos un personaje peligroso, ¿no? De Pollo a Kayek. Y quiere vencer. Buen antiaéreo. Busca rápido la puerta para ejecutar y lograr vencer. Aunque se la está complicando. Ahí, Jack 34 a Pollo. Que quiere acabarlo. No se ve. No se ve por dónde, ¿eh? No se ve. Ambos arriesgando. Cuidado que Pollo está remontando. Se está acercando. Siempre tuve el trauma de no dejar barras de poder sin gastar. Siempre hay un círculo de infierno dedicado a los que dejan un montón de barras sin usar. Sí, güey. Es el enigma del tercer milenio, ¿no? Saber en qué momento utilizar las barras. Los recursos. Está el granizo para Pollo. Tiene dos personajes. Una asistencia le permitiría romperlo a Jack. Una asistencia más de Psylocke. Y la está buscando. Y se come rápido el slam ahí. Para Psylocke. La lanza de nuevo. Ahí el mexicano se aguanta. No puede vencer. Se cayó tormenta. Va a ingresar Psylocke azul para Pollo. 7 segundos en el reloj. Cerca de vencer. Aguanta Jack, no aprovecha, no arriesga nada el mexicano. Ahora sí lo hace, se lanza al frente, 2 segundos. ¡Un grab! ¡Les dio la vuelta! De último segundo, practicando. No, ¿qué pasó? El Pollo practicando lo que le enseñé, dice Freddy Swallow. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, ahora sí, se escucha mucho mejor. El sonido está nítido, amigos. Pulcro en estos momentos, la imagen también. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy bien. ¿Cómo ves? Ahora sí, mi estimado Spider, todo listo. Híjole, costó, pero ahí está. Ahí va. Venga. Match point para Pollo, que quiere final de Winners. Y respondiendo hasta el momento, siendo la gran revelación
la cenicienta del torneo acá. El mexicano lo levanta y qué bien ejecuta el cross-up ahí, prácticamente buscando el snap, pero no pudo, no lo permitió. Heck tampoco tenía recursos y manera de contrarrestar a su rival. Granizo para Tormenta. Otra vez, come on, le dice, acércate. No puede. Vámonos. Lanza el nivel 1. Se aguanta un poco, Pollo. Lanza el Magnetic Tempest. Le sirve la tempestad magnética. Y está aguantando, Pollo. No arriesga. Recién consigue el air grab ahí. Jack lanza otra vez el Tempest. No funciona. Otra vez. Eliminado por parte de Jack. De nuevo el Tempest y el granizo. No sirve. Mucha distancia, mucho zoneo. Para Pollo en estos momentos hay cambio. Ahora sí ingresa Tormenta. Y puede hacerlo. Y está ejecutando. El granizo lo venció en velocidad. Casi conseguía el snap también ahí. Sobre Psylocke. Lo está ejecutando en estos momentos. Lo venció. Va a ser victoria para Pollo y estará en la final de Winners. Spider Juan, 5-1 sobre Jack 34. Muy bien. Ahí muy poderoso Pollo. Y me comentan que sigue León Peruvian contra Sefi, la otra semifinal de Winners. De Winners, muy bien. Sentinela y Magneto ahí, algo diferente, está bastante bien. Muy bien, vamos a ver entonces si habrá felicidad o desgracia, pero de qué lado habrá, pero de qué lado, esa es la gran pregunta, la incógnita de esto. Iniciando fuerte entonces acá León con todo. Qué bien utiliza Sentinela, acá el peruano atora Magneto para Sefi y ataca a distancia, excelente el movimiento, el granizo, sí, es suficiente, claro. Qué buen chip damage el que consigue. Y cuidado que se puso loco León Peruvian de inicio, Spider. Y bastante bien ahí de parte de León. Mis respetos, no le tiene mucho miedo a Sefi, a pesar de que es de los favoritos. Y León también, considero que también es de los favoritos para ganar esta liga. Así es, vamos a ver entonces. Estamos jugando desde la plataforma de la PlayStation Network, amigos. Sí, PlayStation 3 para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, bonita noche. Marvel contra Capcom 3, disfrútela junto con nosotros. Gracias a todos. Veremos. Está queriendo regresar Sefi Chan, se ve difícil con dos personajes, complicado, sabiendo que León Peruvian tiene dos asistencias disponibles, ¿no? Lanza el granizo, se resiste, queda positivo ahí, Sefi Chan lo va a aprovechar, lo lleva al suelo a León Peruvian con su tormenta que responde con granizo. Mauro José Hernández, muchas gracias. Bienvenido, hermano, buenas noches. Eso, granizo, de zona, a nada, está León Peruvian de sumar su primer punto. Muchísimas, muchísimas gracias. Somos los amigos de Marvel contra Capcom 2. ¿A poco hay más? Lanza granizo. Ingresa comando y cuidado. Estos errores son los que le pueden costar a León. Mira, lo está consiguiendo Sefi Chan. Le volteó la guardia tres ocasiones. Y le metió dos resets ahí para vencerlo al Capitán Comando. ¡Qué manera de atacar para Sefi Chan! ¡No va a ser suficiente! Por un momento pensé y soñé en el comeback del boliviano. Así es, a lo largo de un mes hay contenido. Esa es la situación. Bueno, vamos a ver. Snap, no, no hubo, no pudo aplicarlo. Buena barrida. Asistencia de Psylocke, cerca de vencerlo el Capitán Comando. No metió ni las manos León ahí. ¿Cómo ves? Buen inicio para Sefi, Spider. Y Sefi anda con todo, trae el ojo rojo como le decimos. Anda enojado. Mira, está enojado, vaya. Está enojado. Vaya que y sí. Le podría sacar el perfect, ¿eh? Le podría sacar el perfect. Sí, le va a sacar. ¡No! No pudo al final. Lo sujetó por fin ahí, Sentinela. Apenas un grab es lo que va a conseguir León Peruvian. Ya lo trajo. Sefi Chan está loco, muchachos. ¡Qué regreso! ¡Qué manera de empatar!
¡Qué forma! ¡Qué plasticidad para regresar y definir sobre su rival! ¡Uno iguales! Vale. ¿Pero qué es esto? ¿Qué sucede? Complicado, ¿eh? Complicadísimo. Buena, desde abajo inicia. Rápido el cambio forzado. Como la atrapa Psylocke. Y no pudo prolongar su ataque León. Pero muy bien. Le salió la jugada de inicio. No completa, pero sí contrarrestó a su rival. Y ahora se lanza Tormenta. Bueno, el DP para Psylocke. Lo lanza de nuevo León. Una vez más. Ambos responden con lo mismo. Cross up ahora para Sefi. Lanza su tormenta con granizo nivel 1. En el aire levitando. Responde con tres patadas. León rapidito. Lo propio para Sefichan. Que levanta a su rival. 9 hits. Muy bien. Nivel 1. Tempestad magnética y granizo. Se contrarrestan ambos. Comparten golpes. Muy bien. Asiste. Qué bien. Ahora León está hasta el momento dominando a Sefichan. Mostrando mejores adeptos en este Mirror Match entre ambos jugadores. Eso, otra patada en el aire. Y estuvo cerca de voltearle guardia ahí a Magneto. Ahora de levantarlo. Eldor, muchas gracias, hermano. Granizo sobre Magneto, que tiene prácticamente tres barras de poder el boliviano ahí a su favor disponibles. No sé si pueda. Otro más. Bien. Vámonos. Ahí está Magneto, definiendo a su favor, atorando a Tormenta. Bien para Sefichan, no la pierde al final. Y aprovecha el error León Peruvian para eliminar a su rival. Muy bien, vámonos. Eso, Kochugakure. Cuidado, cuidado que está regresando Sefi. Va a terminar con el match el que gane de esta contra el Pollo. Muy bien, entonces se verá la final de Winners y esperará al finalista nada más. 2-1 León Peruvian. Bambalinas en estos momentos, pero que están presentes en transmisión, siguiéndonos el propio Jinza Otome hasta Ensenada. Ahí, ahí está, mira el snap de inicio. Con esto lo rompe Sefichan y ya inicia con todo el ataque de Magneto. Ya vence a Psylocke. Cuidado que Sefi parece que lo va a empatar rapidito. Lo está perdiendo. Y León Peruvian no contrarresta. Y creo que va a perder a Tormenta. Ya mejor se quedó parado. Ahí, Spider. Viene Magneto, el último en el orden. Rapidito en 15 segundos. Lo está reventando. Sefi. Cambio, buena. Cambio forzado. Ingresa Tormenta. Luis Marvel no está participando. Luis Marvel es más jugador mid y low. ¡Ah! Le aprovecha la jugada. Saca Tormenta y se queda con Psylocke. Cucharada de su propia medicina para el boliviano. Dice acá León Peruvian. Y cuidado que con Magneto puede conseguirlo. Ya está Sefichan definiendo. Amigos, esto estará empatado a 2 en cualquier momento. 2-2. Una vironga acá a Urbi. Ese Magneto es bien trabador, dice Javier Alejandro Vega. Sí, güey. Definitivamente. Muchísimas gracias a todos. Continuamos. Y el inicio es prometedor para León Peruvian. Otra vez iniciando con todo y castigando. La levantó a Psylocke. No la va a soltar. Otro snap para León ahí. Mi estimado Spider. Buen ataque. Y León Peruvian atacando con todo. Muy bien. Kyle Platas. Kyle, güey. A ver ahora. Chopways. Claro. Magnetic Chopway. 8 barras. Perdón, 8 hits. Lo tiene atorado en la esquina del dolor. A Tormenta no puede levantarla. No hubo cambio de guardia. De todas maneras, León Peruvian está convertido en una mismísima bestia. Y le aplicó un segundo snap en la reta. Y con eso, León Peruvian se puso sotana. Definió con todo, qué manera. Nos organizamos para trabajar así, en conjunto y terminarla como tal. Inicio para quién. Es para Sefi. Arriesgó de más y le salió. Y la trabó a Psylocke. Y se va, rapidito, con un snap. Muy bien, el que quede campeón va contra mí. Sí, ok. Yo lo voy a reventar al manco que gane. 10 hits, se zafa rápido
Tormenta buscó el cambio de guardia. Mira, viejo, me das, te doy. Así es como se están metiendo este par de caquinos ahí. Spider, cómo se contrarrestan, hermano. Cómo se atacan, cómo se definen y cómo se hacen pedazos el uno con el otro, Le está propinando lo mismo que se vio en el punto anterior. Ahora se ficham a León. ¡No pudo jamás! ¡Qué impresionante el dominio! Un error y te define la reta. Esto es así de simple. El más mínimo error. Muy bien. Ahí está la historia entonces de Spider. 3-3, amigos. Continuamos. A ver quién mete la primera patada. Fue León Peruvia. Así de simple. Ya responde Sefi. Cambio forzado. Viene el snap. Viene el snap. No, no pudo. No lo levantó. No lo aprovechó. Lo perdió. Y ahora sí. Esto se va a ver un poquito más parejo. Los primeros segundos son los claves, tal parece, en los puntos entre estos dos. Se equivocó León. Regaló a Psylocke. Rápido aprovecha el movimiento. También se fichan. Y define. Se equivocó asquerosamente. Y ahí va. 9 hits. Cuidado que Sefi va por el match point. Buena barrida. 6 hits. No lo pierde. Eso. Asistencia de Psylocke. Bien aprovechada. 6 hits. Confirma. Le restan 5 barras de poder. Rápido León busca responder con una. No le ejecuta. No sirve para nada. Y ahí está Magneto haciendo de las suyas en la esquina. Vámonos. Tempestad magnética. Granizo. Y listo. 4-3. Muy, muy buen arranque de locura, de histeria. ¿Cómo ves hasta el momento, Spider? Muy bien. Ahí está, mira, el golpe. No, no llegó para León Peruvian. Acá puede acabarlo, se fichaba, amigos, y ser el segundo finalista de Winners del torneo. Y con eso, con eso podría ponerse a muy, muy buena, muy buen perfil contra Pollo, que ya está esperando rival. No hay snap. Overhead tampoco. Arriba sujeta bien Magneto. Define. Confirma con otro ataque a distancia. Nada más una zona. No ejecuta. No sirve. Esperando a ambos la oportunidad. La aprovecha primero León. Voltea la guardia en dos ocasiones. Hay reset. Pero no prolonga su ataque. Aguanta ahora, tormenta para Sefi, tiene 3 poderes y ya quema uno, castiga a Psylocke, viene la asistencia para León Peruvian, de nuevo repite la dosis y ahora sí, hay cambio por tormenta, de nuevo dándose, los dos buscando a su rival, muy bien, eso, vámonos, eso es, muy bien. Definiendo hasta el momento, vendiendo cara a la derrota León Peruvian, amigos. Y hasta el momento prolongando esto. Ha sido la mejor reta, sin duda alguna, del torneo. En lo que va del mismo Spider. Muy bien. Sí, muy pareja. Ahí está, mira. Ya venció a la propia tormenta de León. Y ahí busca rápido vencer a Psylocke. León no pudo. Eso es. Lo lleva al otro lado del stage ahí, se fichan. Cuidado que con los dos personajes y la lluvia, el spameo de Striker pudo haber conseguido más, se fichan. Lo va a llevar a la esquina y ahí va a regresar. No, va a recibir a Psylocke. Le volteó la guardia a León. Se va a empatar esto, muchachos. Ya llenó la barra, cuidado. Arriesgando demasiado con ese bajo C. Ahí se fichan, no pudo el 2H. Listo, victoria para León Peruvian. 4 iguales. Sefi Cham o León Peruvian, hagan sus apuestas, se golpean rápido, ejecutan el mismo movimiento, buscan desde el inicio hacer la diferencia, no pudo ninguno. Y ahora saltos cortos, el golpe fuerte de ambos buscando entrar, romper la defensa de su rival, busca el cross up, ahí ninguno puede hasta el momento castigar, se aguantan. Arriesgando todo por el todo. ¡Qué bien! Ahora sí, el que desequilibró esto fue Sefi Cham. Y de un movimiento venció a Magneto. Y se ve complicado el panorama ahora ya para León Peruvian. Con esa tormenta trabada en la esquina. Asqueroso y cochino el movimiento para Sefi Cham. Responde por fin León Peruvian. Y busca resolver, busca responder. Puede hacerlo todavía. Viene el Chopway para ganar distancia Sefi Cham.
para replantear el ataque contra su rival. Y ahí está aprovechándolo, por supuesto, en lo que hacía una y otra cosa. Logró distancia e impactó. Y a nada está de caer tormenta. Y viene el granizo. Y sigue robándole de manera directa sangre ahora a León Peruvian. Por su parte era indirecta con esos robos de sangre. Otra vez de manera indirecta quitando sangre Seficham. Con defensa todavía León Peruvian, pero cerca del chip damage. El player 1, el boliviano, que quiere final de winners. Arriba se atacan, otro granizo. Muy difícil lo que tiene todavía por recorrer León Peruvian. Ya ambos están llenando la barra. Acá Spider. Ahí se va a ir Tormenta, hay cambio. Muy bien, llega Silo. Podrá contrarrestar, podrá hacer algo acá León Peruvian. Se ve difícil, por supuesto, contra Tormenta. Un panorama atroz el que tiene al frente León. Doble barrida. Abajo impacta Seficham. Responde arriba ahora a volar. Muy bien. Busca impactar, lo hizo. Otra vez con cuatro hits directos. Vámonos, cayó Psylocke. En el movimiento también impacta León y vence a Tormenta. Pero esto está dificilísimo. Ahí está, doble patada. Se acabó, el segundo finalista es Seficham. Y él se queda en la sala. Spider. Ya nada más a esperar. Damos inicio entonces con la final de Winners, amigos. Blaster repulsor no fructifica. Iron Man para apoyo. Raro verlo, Bueno, el único Iron Man, yo creo, de todo el hasta el momento. Y hasta resulta raro ver a uno solo. Víctor Roffer, gracias. Qué bien aprovecha el granizo. Pollo retrocediendo. Viene ahora Magneto. Dos ocasiones respondiendo con todo. Granizo no sirve de nada. Y bien, todo sobre Centinela. Aprovecha apoyo rápido. Va sobre Sefi. Lo tiene en la esquina. Se pudo zafar al final. Pero ahí van. Aprovecha ahora distancia Sefi. Ingresa Centinela. Y lo va a castigar. El error es craso para apoyo. Eso prolonga todo. Con un pixel disponible, cañón de protones, Magneto se lo está comiendo, y también Tormenta. Muy bien, espectacular el regreso por parte del mexicano, cómo lo retiene a Tormenta ahí, y falló la lluvia eléctrica al final. Tampoco hay Gakure para Seficham y su Silo. Cerca del primer punto pollo de esta final de Winners, uno de los dos va a llegar con doble coin al final, amigos, del camino. Así que no están guardándose nada. Quieren llegar con todo. Juni Beam, unidad Beam. Tampoco, listo. Se va Tony Stark. Y en un movimiento también Centinela cae. Cuidado. Cuidado, patada abajo. Ahí está. Un solo movimiento. Y cuidado que ingresa Tormenta. Y la va a recibir con todo. Por fin consiguió distancia, que era lo que quería apoyo. Es suficiente con el chip damage. Bastante arriesgado lo del mexicano. Crucial para Seficham, ¿no? El golpecito ese de Magneto saltando o desde abajo, no pudo. Qué bien, impacta. Mira Silo, cuánta sangre le quitó de inicio apoyo. ¿Cómo? Desequilibra ahora Seficham también buscando lo propio. Buen reset el que logra ahí. Lo lleva a la esquina, lo lleva al aire. Lo está llevando de a poquito. A la orilla, a Tormenta, no creo que vaya a llegar. Va a caer antes la veneca. Excelente Seficham, no hay Chopway. Sí hay chip damage, tampoco. Bueno, no te puedo creer cómo quema un poco de sangre pollo con el counter ahí que buscaba con Iron Man y no, quedó entregado. Bien aprovechado el movimiento para Seficham. Esto lo va a empatar, se ve dificilísimo ahora el contexto para pollo, sin duda alguna. Igual lo va a buscar, hay cambio. ¡Qué bien! Arriba con Tormenta, buscó el cambio de guardia. No logra impactar, lo tiene ahora atrás, agazapado a Centinela, que tiene
70 de sangre, busca sorprender con el Kochugo Akure y el Chop, güey. Lo hace nada más para llevarlo al suelo, ¡Qué bien! Se va Tormenta. Ya está también ahí Magneto atacando con todo a Sefichan. O con Sefichan, por fin hay defensa. No, ya lo varió. Qué terrible el ataque del boliviano. Se va a empatar esto. Spider se va a poner bueno, viejo. Y bastante bueno. Ahí, por ejemplo, Pollo hace el Alpha Counter. Eso quiere decir que utiliza un nivel. Magneto, Tormenta y Psylocke. Contra Tormenta, Iron Man y Sentinela. A ver cómo inicia esto. Con Pollo, con todo. Así inició. Y no nos deja decir siquiera o hacer nuestras predicciones. Previo al inicio, dado lo fúrico y lo frenético. Cañón de protones. Uno, dos. Y así define. Descomunal inicio para Pollo. Y acabó rápido con el personaje de su rival. Otra vez el granizo lo levanta. Busca rápido responder también Sefichan y meterse a la pelea. Qué difícil, Qué difícil para ambos equivocarse, arriesgarse y no impactar, porque si no lo haces estás muerto. Liquidando hasta el momento Pollo en 30 segundos. Es increíble. Granizo, claro, se va Psylocke. Se va a ir Tormenta. 2 a 1 Pollo, que quiere final de hoy, pero pues parece ser que se jugó no. Más de lo esperado. Sí, así es. Arriba bien Magneto. Muy bien. Vámonos. Buena. Ejecutando Sefi en estos momentos a su rival. Consigue defenderse ahí Magneto. Y con eso no habrá tanto robo de sangre por parte de Pollo. Así que Sefichan tendrá la oportunidad en este mismo punto de lograr la voltereta y de empatar esto, quitar la distancia que hay entre ambos jugadores. No sé si al final pueda hacerlo. Cañón de protones e impacta Tormenta y acá lo va a llevar. Qué buena, le cambia la guardia. Había hecho un reset espectacular, sin embargo no es suficiente. Granizo, Smoke Bomb, bomba de humo. Unidad Beam ahora está cerca de vencer a Tormenta. Pollo también se ficha, más cerca el mexicano. Cuidado, cualquier error en asistencia cuesta el mundo. Elimina a Iron Man en estos momentos Sefi. Así recibe Tormenta. No, Side Thrust, Granizo, tampoco se va a recuperar algo de sangre la Tormenta de Sefichan. Y es bien aprovechada en estos momentos, cuidado. Ahí está, bien, erradicada Tormenta. Es el momento para Pollo. Y queda al frente, ese es el Alpha Counter que decías. Que no funciona. Hasta doble patada. Mira, Pollo está regresando, viejo. Está regresando Pollo. Se veía difícil y no fue así al final. Seguimos, amigos. ¿De qué manera? Y Sefi rápido, antes de iniciar, de hecho, al frente con Magneto. De lleno, con todo. Muchas gracias ahí por sus comentarios. Sí, la hora Golden pues ya se convirtió en eso. Juan Tolbert, gracias a Video. Mira, está presente. ¿Qué significa tu nickname? Dice Video game, muy bien. Ahí está. Cañón de protones de nuevo. Buscando el soneo en estos momentos Pollo, claro. Sigue ejecutando Chopway, a distancia, nada. Tampoco, sí. Al final Sentinela quita el ataque, ¿no? De Sefichan, y ahí van 30 segundos. Muy parejo en cuanto a sangre también. Muy bien. A ver.
Muy bien. Muy bien. Eso. A ver ahora. Mira, Pollo, güey, se va a poner en match point. Cuidado que Pollo está sobrepasando en estos momentos a Sefichan y puede colocarse un punto. A ver ahora con Magneto, Sefichan todavía tiene algo. Aprovecha Centinela. ¡Listo! 4-1. Y está a un solo. Son a 7 entonces. Video hermano, ya eres mexicano, dice Argeris. I got winner. Gracias, dice, gracias, gracias. Muy bien. Entonces, muy bien. Pollo, cerca de vencer a Psylocke de inicio. Qué terrible. Es brutal el ataque del mexicano. No le da espacio a Sefichan. Ingresa Iron Man ahí y queda en buena posición. ¡Qué bárbaro! ¡Qué forma de atacar! Sin duda alguna. Y ahí está atacándolo también a Centinela. Trabado de cambio, como lo habías dicho. El cambio forzado. Ingresa Psylocke ahora. Se ve difícil. ¡Cañón de protones! ¡Qué buena finta! ¡Hombre, mira Pollo! ¡Míralo a Pollo! Y ahí está, definiendo el 5-1. ¡Vámonos! ¿Y quién lo va a parar? Llegar de una buena vez y acabar con esto. Tormenta de inicio para Sefichan. Hay cambio, ¿no? En el orden. Ahora ingresa Capitán Comando también ahí. Y le está resultando el movimiento de manera parcial a Sefichan. Porque su tormenta está definiendo la de Pollo. Cambio forzado. Ahora Centinela. Blaster repulsor no sirve. Lo regresa rapidito Iron Man. Y ahí se va andando. Muy bien. Otro blaster que no ejecuta, no funciona. Eso. Vámonos. Nivel 1 para Centinela. Responde arriba. Tormenta nada más, dos hits. Cambio de guardia que tampoco llega. Híjole, qué velocidad la de ambos, arriesgando demasiado. Pollo buscando resolver también. Responder rápido, está en la esquina atorado. No puede zafarse. Sefichan con una velocidad hermosa al frente. Granizo, chip damage sobre Centinela. Y queda el propio androide ahora para Sefichan ahí buscando castigar. No le queda de otra más que trabar a Iron Man para vencer a ese Centinela y meterse la pelea para apoyo acá Spider. Ahí está, mira, sí llegó. Sobre comando. Uf, casi. Se quedó un pelo de ser vencido Capitán Comando. Muy bien. A ver ahora. Eso, Lightning Storm. Cuidado, cañón de protones. Consiguiendo todo aquí Pollo. Y se va Centinela. Igual a esto increíblemente el mexicano. Hace el cambio. Lo aguanta. Curena, muy buena esa pesadilla. De comando. Otra vez, listo. Se fue Tormenta. Difícil panorama para Iron Man. Para Iron Man. Y no puede. Y va a ser todo, parece, para Pollo. Quedó en 4 la racha consecutiva. Acá se nos despide. 5-2 para Pollo. Quiere acabar con esto rápido. A ver si puede. Veremos qué resulta entonces. 5-2 el marcador. Pollo queriendo atacar. Cuanto antes, vencer. Muy bien. La zona no sirve.
Cuidado, no le está saliendo el cambio a Pollo en su roster. Spider lo están dominando. Magneto, hay cambio ahora sí con Tormenta y sigue. Y sigue Sefi Cham. Y va a confirmar, y no lo hizo. Ahí Centinela, pero queda en posición positiva para seguir tirando golpes. Cosa que no le interesa. Pollo lo lleva al suelo con 12 hits. Y se lanza ahora a replanear el ataque. La embestida no llega tampoco. Lo aguanta bien. Buena. Lightning Storm. Tempestad magnética. Cerca de perder a Tormenta está Pollo. No le está resultando el cambio hasta el momento en su roster. Y está jugando firme Sefi Cham. Quiere regreso. Quiere comeback. Y puede conseguirlo. Dada la circunstancia de la pelea. Se va el Psylocke, amigos. Despedida Psylocke. Hace el ingreso Magneto. Ahora Tormenta. Y se ve dificilísimo el panorama. Dos personajes prácticamente con el 100% de sangre. Ahí para el boliviano. Shopway. Se va Centinela. Y esto dirá mucho. Sí, le entró. Uf, lo perdió Pollo. Lo perdió Pollo. Ahí está. Se va Tormenta. Listo. Lo había conseguido el cambio de guardia Pollo, pero no pudo prolongar con Magnet hasta el momento de los 5 puntos Pollo. Regresa entonces a lo que hasta el momento le ha dado buenos dividendos Spider. Y le está funcionando bastante bien esa recta, así que la va a volver a jugar. De pronto no estás encontrando tu recta principal y hay que sacarla de aquí. Así es. Buscar regresar, ¿no? Blaster repulsor. No funciona. Buena. Mira nomás. Buen Kurena. Busca respuestas. Busca con todo. Y cuidado que Sefi, si pierde a Tormenta, se pone loco. Claro, ahí está, mira. Centinela va a ser el primero en caer. Va a ser Centinela el primero en caer para Sefi Cham. Y cuidado que está consiguiendo el match point en estos momentos ahí, Pollo. Si sigue así, puede. Muy bien. Eso. Vámonos. Eso es. Qué bien lo atora. Ya está ejecutando el movimiento. Lo que quería y necesitaba. Ahí. Pollo para regresar. Mira nada más. 76 golpes. Y recibe con la misma vaina Tormenta. Y con un cañón de protones. Logra el sexto punto. 6-3 el marcador. Uno solo. Muy bien, Magneto, Centinela y Psylocke. La última carta de Sefi. Por su parte, Tormenta, Iron Man y Centinela. A ver si puede Sefi. Muy difícil. No imposible. Ahí va, mira Iron Man. ¿Cómo tiene ahora Tormenta? Se le falló. Dropeó Pollo, pero de todas maneras. Está cerca de caer Magneto. Y si consigue vencerlo, no habrá manera. No va a haber manera de darle vuelta, ¿eh? Otro blaster. No sirve. Muy bien. A ver, salto largo. Se aguantan. Busca Sefi Cham con ese Centinela negro, claro. Logra 6 hits. Lanza al frente de nuevo su ataque. No sirve. Otra lluvia de granizo para Tormenta. Está cerca de vencer.
Pollo se fichan vendiendo cara a la derrota, amigos. Híjole, Blaster Repulsor. Aproveche, lo lleva al aire. No, no hace más Pollo tampoco por buscar vencerlo a Centinela, que responde en el aire. Ingresa el propio androide para el mexicano. Lo lleva al suelo Sefichan. Lanza el level 1. Se quedó sin recursos, por eso no pudo prolongar el combo. Y ahora lo trabó, ya lo trabó, ya lo trabó. No, no hay reset. Ingresa, qué bien lo hizo Psylocke. Cuidado que el cuarto punto está en la bolsa para Sefichan Spider. Complicadísimo para Pollo, no imposible, pero sí muy complicado. Busca el cross. Busca el cross, ya se quedó sin recursos. Es el momento de Sefichan para irse al frente. Es el momento, y claro, ya vence entonces al segundo personaje de Pollo. Y en estos momentos se gesta el cuarto punto para Sefichan. Muy bien, estamos de regreso, vamos a iniciar. Match point, continúa el mexicano Pollo. Soroki Soru contra Sefichan de Bolivia, que no tiene crédito, debe conseguir 4 victorias consecutivas, ya lleva una, para vencerlo a Pollo y llegar a la final de manera invicto. Esta es la final de Winners. Qué bien, buena barrida. Está ejecutando en estos momentos a Psylocke y va fuerte, así recibe, no hay daño prácticamente para Magneto contra Tormenta. Y no sé, viejo, pero esto pinta mal para Pollo. Parece ser que le va a hacer el quinto y va a estar muy cerca. Ahí el factor atípico le está dando con todo a ser. Un punto para Sefichan, pondría esto ahora sí color de hormiga, ¿eh? Clave conseguir el punto para Sefichan. Pollo aguantando un poco, no, arriba rápido, 3 patadas, lo puso a merced a Magneto, que casi Sefichan lo aprovecha como debiese, no lo hizo al final. Muy bien, ya rebasamos las 4 horas de transmisión, estamos cerca del final. Buena patada, de nuevo. Uf, no aguanta Jeff Terda, y gracias por ese like. No hay asistencia tampoco que funcione. Nivel 1 de Centinela, consigue 4 hits. Ahí está, fueron 5 al final. Y con eso cayó Magneto, resta Tormenta. Y Pollo está sucumbiendo. Cuidado que de a poquito está perdiendo camino, está perdiendo terreno. Levita nada más con Tormenta, 2, 3 y Lightning, muy bien. Air Throw, se acabó. A machear esos botones. Ingresa contra Psylocke. La levanta. Qué bien lo tiene en la esquina. Vuelve con el reset. La vuelve a levantar. ¡Oh! ¡Qué bien! Entra sobre Magneto. Todo con Tormenta para Pollo. ¡Ah! Lo reventó al final Sefi. ¡Uf! ¡Qué barro! Point para Pollo. 3 victorias consecutivas ya lleva Sefichan. Va por la cuarta. Híjole, qué difícil augurar algo acá. Pronóstico reservadísimo. Y ambos atacando. Hay cambio para el roster de Pollo. Lanza de nuevo a Psylocke. Y a Tormenta. Así como Magneto, ¿no? En este color rojo, original. Por su parte, el moradito es de Sefi, que está castigando y logrando vencer hasta el momento a Pollo. Responde con Tempestad Magnética, ataque de zona, algo de respiro parece Magniro. Muy bien, el granizo de Pollo. Responde con la misma vaina Sefichan, que falló en el cross-up. Ahí Pollo, increíble. Eso, ahora sí, esta es, esta era. Lo perdió. No te creo. El error para Pollo. Los nervios en estos momentos a flor de piel, sin duda. Lo perdió, era el momento para liquidarlo. Buen overge, ahí está, lo lleva a la esquina al gigantón de acero. Eso es, bien trabado. Es el momento para Pollo. Quiere final,
36 hits. Responde rápido también Sefichan con un grab. Es frontal. Ingresa Psylocke. Es la que intenta repeler todo y es vencida. Qué buena. También la oportunidad de Sefichan no la dejó ir. Y con eso vence al personaje de Pollo. Vámonos. Se va Magneto. Impresionante combo. Lo va a recibir con un chop, güey. Se va a empatar esto, amigos. Y se va a poner de lujo la definición de la gran final. No te puedo creer lo que estamos viendo. Le resta Tormenta, personaje complicado de vencer. Se va Magneto. Casi le volteaba la guardia. Se va el Sentinela, no. Otra vez. Kochuga Kure, no chip damage. Sí, llegó el final. 6-6. Qué bárbaro, qué empate. Al primer finalista, venga, que gana el mejor, Iron Man, Tormenta y Sentinela. Hay cambio entonces para Pollo. Inicia bien, a Sentinela lo contrarresta Magneto, apenitas tres granizos, pero inicia bien Pollo. Sefichan, nada que perder. Al todo por el todo, mira los cambios de velocidad de Tormenta, qué bien ejecuta Pollo. ¡Qué buenas fintas! ¡Qué velocidad la que está maniobrando! ¡Entra por la espalda! ¡Ya lo trabó! ¡Mira, Pollo! ¡Se quitó el antifaz en el último punto acá! ¡Mi estimado Spider! ¡Y va fuerte, va firme, va con todo! ¡Qué buena combinación! ¡60 hits! ¡Él solo! ¡Increíble! ¡Y ahí está otra vez contra Sentinela! ¡Y no puede! ¿Cómo la ves, viejo? La veo excelente ahí de parte de Pollo. Increíble, increíble. Vamos a ver a Pollo. Todavía complicado, largo camino por recorrer todavía. Está consiguiendo todavía. Sefichan quiere regresar. Muy bien, ingresa Sentinela. Se va a ir el propio de Sefichan. ¡Eso! Así recibe a Silo. Y va a prolongar esto, confirmando con todo también Iron Man. ¡Impresionante definición! Dejando todo. Y así Pollo es el primer finalista del torneo. Qué buena reta.